buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Efectivamente está padre porque el día de hoy les venimos a revelar todo. Dirían por ahí los secretos de la magia. Nunca antes revelado. Lo que todos ustedes siempre han querido saber, lo que mucha gente nos pregunta en todas partes. Bueno, a veces. El secreto de la vida y el secreto del amor. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, vamos a platicarles acerca de aquellos tips que necesitan ustedes saber para planear un viaje. Chavos, ustedes no nos conocen, nosotros somos Adriana y yo soy Damián, y Matías está por ahí jugando y nos dedicamos a hacer este tipo de videos de viajes porque nuestra pasión es viajar. Así es de que si ustedes no han visto nuestros demás videos, vayan por ahí a una lista de reproducción que tenemos de Cancún, de todo México, bueno, de casi, bueno, de poquito México, porque nos falta mucho, y dense una vuelta. Entonces no se diga más, así es que ¡vénganse! Sí, chavos, efectivamente, el día de hoy les venimos a traer estos 10 tips que les van a salvar la vida si ustedes son de las personas que les gusta planear su viaje y no les gusta irse por ahí a la aventura, como a muchos nos gusta, a veces nos gusta planear. No, nosotros normalmente siempre planeamos, siempre. Bueno, a veces, siempre. Una vez que nos fuimos hacia la aventura y no fue la mejor... No fue la mejor opción, pero estuvo chido. Literalmente llegamos ahí a la estación de autobuses. ¿Qué sale ahorita? ¿A dónde? Y pues allá nos fuimos. Hace mucho tiempo, pero lo hicimos. El tip número uno es, yo creo que lo que muchos de ustedes hacen, nosotros también siempre que vamos a realizar un viaje, cuando lo estamos, ya cuando lo decidimos, que no sé, decimos, vamos a ir a tal lado, lo primero que hacemos es investigar. De verdad que esto es muy, muy importante que ustedes investiguen cómo es el destino al que van, qué hay que hacer ahí, qué no hay que hacer, todo lo que puedan investigar acerca de ese destino, les aseguro que les va a ayudar muchísimo para planear todo lo demás. Chavos, efectivamente, ustedes pueden buscar donde quieran, hay muchas plataformas para buscar, pero nosotros les recomendamos aquí YouTube. Mucha gente se dedica a contar su experiencia, todo como nosotros, y pues nuestra especialidad es viajar con poco presupuesto. Bueno, a veces también dijimos, bueno, vamos a planear un viaje que no sea a veces como que tan barato, pero sea una experiencia increíble. Les recomendamos, ya saben, ver nuestros videos, ver los videos de cualquier gente que se dedique a viajes, y ahí van a encontrar miles y millones de tips. Pero no solamente en YouTube pueden encontrar información, también pueden encontrar información ahí buscando en páginas de internet, e incluso hay revistas que se especializan como en viajes y les dan algunos tips también. Esas también son buenas opciones, pero pues siendo realistas, la verdad, sabemos que la mayoría de la gente busca información por medio de YouTube para verlo como más real, porque no es lo mismo leer una revista o ver una página web donde estás leyendo estas cosas a verlo en un video, tú así que lo estés viendo y te estés imaginando ya cuando tú vas a estar ahí y todo eso. Entonces YouTube es lo chido. Chavos, como punto número 2 es hacer una lista de los lugares que vayan a visitar. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes investiguen todo. ¿Qué lugares van a ir a comer? ¿Qué lugares hay cerca? ¿Qué lugares hay de museos? ¿Qué lugares hay de parques? Todo ese tipo de cosas, ustedes deben de tener su lista. Les recomendamos mucho hacer una lista en una libretita, a la antigüita, o en una nota de su celular, ya los más tecnológicos. Nosotros normalmente hacemos eso, hacemos una nota en el celular donde apuntamos todas las opciones que tenemos. Y pues ya con eso se van a dar una guía o ya van a saber qué lugares hay cerca del lugar al que van. Algo muy importante es que anoten todo. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos un lugar y decimos, vamos a anotar todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer. A excepción, por ejemplo, si van a ir a Cancún, no hagan todo lo que quieran hacer porque ahí hay más de 100 actividades por hacer. Pero de otros destinos se pueden anotar como todo lo que pueden hacer en ese destino, porque ese les va a servir como borrador. No quiere decir que todo lo van a conocer en un solo viaje, pero de ahí ya pueden ir descartando lo que sí y lo que no van a conocer. Chavos, el tercer punto es algo muy importante que, por ejemplo, nosotros aplicamos siempre, es tener un vuelo reservado ya con muchos meses de anticipación. Lo más recomendable que nosotros les podríamos decir es unos 3-4 meses, dependiendo del destino, dependiendo del lugar. Nosotros, por ejemplo, compramos un viaje a Colombia con 10 meses de anticipación y fue porque ya teníamos la fecha definida. Bueno, más bien, ya teníamos el lugar definido, solamente nos faltaba definir ahí como la fecha. Salieron unos boletos baratos y ¡pum! Los compramos. Entonces, ese es un tip que les podemos dar. Reserven sus vuelos, que es una de las cosas más importantes y más caras de su viaje, para que les salga mucho más barato. Luego vamos a hacer otro video también de tips que cómo le pueden hacer para agarrarlos muy baratos, a veces como le he hecho yo. Chavos, como tip número 4, una vez que ya tienen el destino elegido y ya saben qué actividades pueden hacer en ese destino, tienen que ir pensando las rutas que van a tomar. Sobre todo, piensen o calculen. Ya ven que afortunadamente ahorita en estos tiempos pues tenemos una aplicación como Google Maps que nos da un tiempo aproximado de lo que se hace de un punto a otro. Por ejemplo, la gente que viene a Guanajuato, cerquita de la ciudad de Guanajuato está San Miguel de Allende. Ok, pero hay que ver bien cuánto tiempo se hace, porque no es lo mismo uno ver, ah, sí,
se ve que está así bien cerquita al tiempo ya real de cuando uno maneja. Siempre tomen un poquito más de tiempo del que marca ahí el Google Maps, porque pues no sabemos qué imprevisto puede haber por ahí. Por ejemplo, si les dice 2 horas, ustedes calculen de que van a ser 2 horas y media. Nosotros sí somos muchos de planear las cosas así como de hasta con horario, por así decirlo. Entonces, si ustedes son así como de ese estilo, pues sí tomen en cuenta los tiempos que van a tomar, porque hay destinos donde las actividades que van a realizar sí se encuentran a varias horas de distancia, como nosotros lo hemos hecho en Cancún, cuando un día tienes que ir a Chichen Itza, que no está en Cancún, pero está a 2-3 horas, y al día siguiente, por ejemplo, ir a Holbox, que también son otras 2-3 horas. Entonces eso no está tan padre, por eso es importante que verifiquen bien las rutas que van a tomar para que planifiquen bien todos los días. Está padre si tienen 200% de pila. Ah, bueno, sí. Como tip número 5, les recomendamos muchísimo tener como una especie de agenda. Nosotros no lo hacemos como tal, como una agenda, lo hacemos como una nota en el celular, en donde vamos poniendo así como que ya las cosas definidas del viaje, las fechas, los lugares que queremos visitar, o sea, los que ya dijimos, esto sí tenemos que ir, las reservaciones que tenemos, todo así como que lo vamos registrando en una nota. Eso nos ayuda bastante a la hora de ya realizar el viaje y a la hora de hacer como el itinerario. Créanme que si realizamos itinerario de tal día vamos a hacer esto, tal día vamos a hacer lo otro y así. Chavos, como punto anterior también, nosotros lo que hacemos es ya no imprimir nada en papel, todo lo tenemos en el celular. Si se nos pega el celular, pues ya valió, Ana. Tenemos todos los boletos ya con el código QR, tenemos, por ejemplo, para cuando hacemos las reservaciones o el check-in de Volaris, ya lo tenemos ahí, ya no necesitamos papel y todo eso. Entonces, o de hoteles incluso, sí, que mandan correo o que mandan de la reservación, lo tenemos todo en el celular. Si no se puede como guardar el documento, ustedes saquen capturas de pantalla, nosotros hacemos eso y ya con eso nos evitamos tener que imprimir. Y aparte, pues es como, yo siento que es más fácil y más práctico tenerlo así ya todo en el celular. Sí. Chavos, el siguiente punto y muy importante que nosotros también aplicamos es que vayan pagando sus hospedajes con tiempo. Hay algunas personas que lo pagan así todo completo, con los ricachones y todo eso. Nosotros no, nosotros vamos pagando poco a poco el hospedaje. Por ejemplo, si ustedes van a ir al Hotel Xcaret, les recomendamos que vayan pagando mucho tiempo de anticipación, porque de verdad ir ahí es un sueño. Si ustedes tienen el sueño, pues vayan pagando poco a poco y es una muy buena opción. Algo muy importante también que tienen que hacer para la cuestión del hospedaje es checar cómo que varias plataformas, o sea, no quedarse con nada más una y decir no, ya está. Chequen varias opciones y la que se adapte más a su presupuesto. Si su presupuesto es bajo, pueden checar opciones como Airbnb, que tienen opciones súper baratas, obviamente cosas muy muy sencillas que son simplemente para dormir. Lo importante es que chequen varias opciones para que tomen la que más se adapte a su presupuesto. En algunas de esas opciones pues lo pueden ir pagando poco a poco. Como tip número 7 es que exploren o conozcan o investiguen acerca de todas las actividades. Investiguen si hay como tours específicos de esas actividades que ustedes quieren realizar, porque la verdad en algunas ocasiones sale un poco más económico irse en tour, tienes más tiempo. Así que hay de las dos opciones, pero pueden investigar a ver si hay tours a donde ustedes van. En la mayoría de los lugares turísticos hay tours, así que los investigan y ya ustedes consideran si es opción o no. Chavos, el otro punto que tienen que tomar en cuenta también es hacer un presupuesto por día. También nosotros lo hacemos y nos resulta muy benéfico, porque no nos gastamos de más. En realidad, si a veces gastamos un poco menos, nos sirve el día siguiente como una especie de colchón. Y pues así ya tenemos un control de gastos directamente día por día, persona por persona. Es muy extremo, ¿verdad? Pero en realidad funciona mucho. Sobre todo si van a ir muchos días, y es importante decir, nada más nos podemos gastar, un ejemplo, 200 pesos diarios, y a eso tienen que basarse. Ya con eso se compran lo que sea necesario nada más. Como tip número 9, que nosotros, bueno, siempre lo hacemos, siempre checamos esta parte, es que chequen siempre el clima de la temporada y del lugar a donde ustedes van, y en base a ello pues planear pues lo que van a llevar en su maleta. ¿Esto por qué lo hacemos? Por la cuestión del peso de las maletas. Así ustedes pueden ver si por ejemplo es un destino caluroso, no es necesario a lo mejor comprar tantos kilos de equipaje, y pues con que se lleven un short y 10 playeras y de todas maneras diarios se van a ver diferente, es una buena opción. Eso díganselo a la Bailey, por favor. Pero si van a un lugar frío, ahí sí ya consideren en comprar maleta con suficientes kilos, porque ahí se van a cargar que la chamarra, que las botas, que las no sé qué. Entonces por eso es importante tomar en cuenta este tip. Chavos, sí, como último tip, y yo creo que mucho más importante, es agarrar todos estos puntos que ya les dimos y hacer su propio itinerario. Esto de verdad que les va a salvar la vida, chavos. Se los aseguro al 100% y no se van a arrepentir. Aquí la prueba viviente de eso. Nosotros solemos poner así como un tipo calendario con
con los días que vamos a estar ahí, sobre todo cuando son pocos días. Esto sí es muy importante, tener así como que, no sé, un decir, vamos a ir de lunes a viernes. Ah, pues ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ponemos horarios y ponemos las actividades que vamos a realizar. Obviamente siempre ahí va que sí, que el tiempo libre, que aquí no sabemos ni qué vamos a hacer y así. Pero es importante como que si ya tienen definidos qué tours o qué lugares van a ir a conocer, qué museos quieren visitar, pues decir, ah, pues el lunes me voy a levantar a las 8, voy a ir a desayunar a tal lado a las 9 y luego a la 1 tengo que estar en tal lado, así. O sea, de verdad, aunque suene a lo mejor como muy... muy descabellado. Sí, o que digan, es como que, ay, no, son vacaciones, muy ¿cómo extremo, tener todo sí. así? De verdad que sí sirve bastante. A lo mejor ya a la hora que estás allá no se lleva a cabo al 100%, pero ya tienes tú en mente, o por ejemplo nosotros decimos, ay, a ver, checa, a ver qué mañana qué vamos a hacer. Y ya checamos, no, pues quedamos que mañana vamos a ir a tal lado y que vamos a ir a tal lado y tal lado. Y de verdad que eso a nosotros nos ha funcionado bastante para conocer mucho en el destino al que vamos. A veces uno piensa que las vacaciones son para relajarse, a veces sí, pero a veces cuando uno quiere conocer miles de cosas, las vacaciones resultan algo muy desgastante porque te levantas más temprano, caminas más, no estás acostumbrado al sol y todo eso. Entonces, no le hace. Ustedes disfruten todo y llévenos, por favor. Chavos, esperemos que estos tips les hayan servido y les hayan salvado la vida, como nos ha salvado a nosotros también el tener todo este tipo de detalles. Ya saben ustedes que estos videos los hacemos para ayudarlos, para que ustedes se den una idea de cómo es que nosotros planeamos nuestros viajes. Esperemos de verdad que algo de lo que nosotros dijimos aquí, pues ustedes les sirvan, lo apliquen. Y pues yo sé que muchos de los que están aquí, que ya son viajeros, también expertos, tienen algún otro tip que puedan pasarnos a nosotros. Y a los que están viendo este video, pues déjenlo aquí en los comentarios, porque ya saben que nosotros no somos expertos, nada más les compartimos lo que a nosotros nos ha servido. Así que esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.